Hoy día juega Perú. ¿Cuál es su pronóstico? Perú-Brasil. Bueno, nosotros queremos que Perú gane, ¿no? Espero que los jugadores estén a la altura de las circunstancias y no perder las esperanzas. Yo quiero un triunfo de Perú como todos los peruanos. ¿Cuánto? 1-0. ¿Cuál de quién? De La Padula. La Padula. ¿Arriba Perú? Arriba Perú. Pero está difícil, Brasil. Bien difícil, pero no imposible. Ok. ¿Arriba Perú? Arriba Perú. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Perú-Brasil, ¿cuál es el score? No, bueno, como peruano espero que hagamos un buen papel y bueno, y tener la esperanza de ganar, pero realmente, pues, bueno, que perdamos aunque sea por 1-0, pero no por más. ¿La tenemos difícil? Es muy difícil, ¿sabes? Brasil es un equipo bastante fuerte en lo que es fútbol y a nivel mundial es una potencia y ante cualquier país Brasil es la primera opción para ganar. Viene descansado, aparte de Brasil. Aparte que viene descansado, pues no ha jugado con Argentina, pero bueno, ha luchado unos buenos partidos, los dos últimos, y esperemos que hoy tenga una. 2-0, hermano. Dos. Goles de La Padula. La Padula ahí. Y Farfán. ¿Y Farfán? ¿Farfán no juega? ¿No? Nada, y ¿cómo se llama? Tapia, Tapia. Tapia. Listo, listo. Gracias. Arriba Perú. Hoy día juega Perú, tu score. Perú con Brasil juega hoy día. 3-0, pierde. Pierde Perú. Claro. No le tienen fe a Perú. No hay que ser realista, no es que no le tenga fe, sino hay que ser realista. Pero 3-0. 3-0. ¿Te acordás de mi base? Era el señor de la mascarilla, el Papo, dio el pronóstico. Pero después el Papo no te van a querer comprar. No, pero yo soy realista, pero. Realista. Arriba Perú igual. Arriba Perú, de todas maneras, claro. Hay que alistarlo de todas maneras, hay que verlo. Listo, gracias. Hoy día juega Perú. ¿Cuál es tu score? Perú-Brasil. ¿Cuánto? Lo que venga, pero 1-0, 2-1. ¿Juega con Brasil? Con Brasil. Está difícil. Así es la suerte para cualquiera, para el ganador. Quien venga. ¿Gol de quién? Tiene que ser Perú, pero Padula, Carrillo. Carrillo. Ah, no de Cueva. De Cuevita. Ah. Ok, muchas gracias. Arriba Perú. Arriba Perú. Muy bien. Hoy día juega Perú. ¿Tu pronóstico? ¿El Perú-Brasil? Nada, hermano. ¿Estás perdido? Ajá. Listo, gracias. Hola amigo, una consultita, hoy día juega Perú, ¿tu pronóstico? Empate. 1-1. Sí. ¿Goles de quién? La Paula no juega. No, la Paula Carrillo, no juega. Carrillo. Pero la Paula sí juega. Sí, el que no juega, Guerrero. Guerrero no juega. Carrillo. Carrillo, listo, muchas gracias. ¿Quién gana? Está duro. Está duro. Pero. Puede ser un empate. Me conformo con un empate. ¿Con un empate? Sí, para. Todavía tenemos que chance todavía. ¿Tiene fe en la Paula? Claro, sí. Porque Guerrero no juega. Tiene más juego. No. Ok, gracias. Arriba Perú. Arriba Perú. Listo. Una consulta, hoy día juega Perú. Tu score. Sí. Empate, con fe. Empate, ¿gol de quién? Gol de La Padula. La Padula. Arriba Perú. Arriba Perú. Muy bien. Nos hemos encontrado con Papelito Cáceres. ¿Cómo está Papelito? Papelito, estamos haciendo una encuesta con respecto a... Hoy día juega el equipo de todo, Perú. Tu pronóstico. Dios quiere que saquemos un empate. ¿No? Partida bastante difícil, que digamos. En el fútbol tú sabes que a veces influyen muchas cosas. Ellos son localistas, están en el primer lugar. Ya que están clasificados, que digamos. Perú está buscando llegar al repechaje, al quinto lugar, para poder jugar al repechaje. Lo único que le deseo la mejor de la suerte al equipo peruano, como peruano, quiero que ganen el partido, ¿no? Pero me gustaría que sacaran un empate en Brasil allá, que no se pierda el punto. Y eso que Brasil viene descansado, ya que no se jugó con Argentina. Claro, por supuesto, viene descansado y con tranquilidad. Con la tranquilidad del caso y están, de, como te digo, de locales, ¿no? Debe estar haciendo un calor tremendo y en Brasil, porque bueno, yo sé que Brasil es un calor tremendo. Entonces se juega en la noche, pero bueno, como te digo, desearle la mejor de la suerte a los muchachos y que se pongan las pilas, ¿no? Porque todavía estamos en una recuperación, no podemos perder puntos y ojalá que sea el empate. Estamos en séptimo lugar con 8 puntos, sí. A 2 puntos del pelotón. Claro, seis, ¿no? Y que esperamos otros resultados también como salen, ¿no? Porque todos estamos amontonados ahí y creo que estas eliminatorias también disputadas y, como te digo, la suerte del caso y... un resultado favorable. ¿Cómo ves actualmente a la selección peruana, tú como el jugador? Bueno, comenzamos mal como en las otras eliminatorias también, ¿no? Comenzamos mal y hemos, última hora, sacamos un resultado con la justa contra Venezuela, ¿no? Y con 10 hombres ellos todavía, con la justa le ganamos. No estamos jugando bien, esperemos que esta sea la oportunidad para que puedan remontar ese...
esa incertidumbre que hubo en los partidos anteriores y que no nos fue favorable. Esperemos que de aquí comience la elevada, como fuimos la otra vez contra Ecuador, que ganamos un partido de importante. Esperamos que esta vez sea igual y sea favorable para Perú. Si hubiéramos aguantado ese partido con Uruguay, no nos hubiera empatado, iríamos más tranquilos. Claro, por una descoordinación, por una falla, pues fallas se cometen los goles también, ¿no? Y ellos aprovecharon también una, como el error que tuvo el defensa contra Venezuela y le regaló el pase a la pelota a Cueva y Cueva la metió dentro. Nosotros también regalamos un rebote ahí dentro del área y nos metieron el gol de empate. Ojalá que esto no ocurra ahora, pues, ¿no? Y como te digo, las cosas sean favorables para Perú. El día de hoy no juega Pablo Guerrero por acumulación de amarillas. Espera a la Padula. Bueno, es un muchacho que está peleando todas las pelotas. Dice lo bueno que tiene, la garra. Bueno, sea esto contagioso, ¿no? Mira, que él viene de tan lejos, tanto tiempo de vivir en Italia, y que la garra que él tiene la pongan todos, ¿no? Que no se desespere y que trabajen como él trabaja, ¿no? Así con máscara, con todo. Claro, porque desde que está en la selección ha sido perjudicado este jugador. Si no te acuerdas, los partidos anteriores le rompieron la nariz. Sí. Ahora en este último le han movido los dos dientes y él sigue poniendo el mejor rostro para la selección peruana. Eso es lo que tiene que poner todo. Como se dice, los huevos ahí, los huevos bien puestos ahí. Y vamos a ver que las cosas, eso es un contagio, ¿no? Que se lleven por él, que se lleven por él. Miren la fuerza que le pone a todas las jugadas, no solamente a una. Porque marca, va, viene, destruye, sigue para adelante, la pelea a todas y no tienen ese problema. Ahora, eso es lo que tienen que poner todos los jugadores. La jerarquía, los puntos, la fuerza, la garra, para poder sacar adelante. Si no, no vamos a poder hacer nada. Para terminar esta conversación, este papelito, me dijiste tu empate, 1-1. ¿Gol de quién en tu empate? Uy. Mira, dice que vendrá a jugar Canchita ahí, González. Canchita González. Ojalá, porque él está metiendo goles en todos los partidos, acá jugando por Cristal y cuando ha tenido la oportunidad de meter la metida adentro. Ojalá que sea él o cualquiera que sea que la meta adentro. La cosa es verdad. Ok, arriba Perú. Arriba Perú, gracias. Ok, muchas gracias. Hemos hablado con el jugador de la selección nacional, el señor Papelito. ¿Perú o Brasil? Perú, ¿cuánto? Ganado 2-0, 1-1. Si te pregunto, ¿goles de quién no sabes? ¿La Padula? La verdad no sé. La Padula, listo. Amiguita, ¿tú? La Padula. ¿La Padula? ¿Cuánto? 1-0. Ok, gracias. Listo. Hola, hola Perú, hola Perú. ¿Cuánto? O un empate ya, por lo mismo. Un empate, jugamos con Brasil, ¿eh? Bueno, es un muchacho que plantea que juegue en todo, porque sabemos que Brasil es un equipazo, ¿no? Fuera de serio, pero... Vamos Perú. Vamos Perú. Ya. ¿Cuánto? Con un empate me contento. Si ganamos ya, pues la tinga nos sacamos. ¿Gol de quién? La Padula, pero ahí vamos a hacer una propuesta. La Padula, Carrillo, Cueva. Carrillo puede ser, porque la Padula le pone corazón, garra, ¿no? Pero somos Perú. Arriba Perú. Hola, bien. Vamos Perú. Ok, gracias. Muchas gracias. Hoy día juega Perú. ¿Cuál es su pronóstico del Perú-Brasil? El Perú 1-0. ¿Gol de quién? De... ¿La Padula? La Padula. ¿Arriba Perú? Arriba Perú, por supuesto. Pero vamos a jugar con Brasil, ¿ah? ¿Eh? Por supuesto, o sea, saben que David derrotó a Bolívar. Ya. Así que por ese sentido, yo creo que se tenga las consecuencias por Brasil. Zoila, hoy día juega Perú. ¿Cuál es tu pronóstico? Juega Perú con Brasil. ¿Cuál es tu pronóstico? Ay, mi pronóstico como fanática peruana y realista a la vez, un empate. Uh-huh. Un 1-1. Por supuesto. Con Brasil. ¿Goles de quién? ¿De quién puede ser? ¿La Padula? Está de moda, ¿no? La Padula. ¿Arriba Perú? Arriba Perú con todo corazón. Ok, gracias, Zoila. Chao, chicos. Socorro, ¿cuánto gana Perú? 1-1. ¿Gol de quién? De la Padula. La Padula. ¿Le tiene fe a la Padula? Arriba Perú. ¿Cómo? Arriba Perú. Sí, arriba Perú. Arriba Perú. Tenemos que ganar para ir al mundial. Claro. ¿Sí? Listo. Estamos a 2 puntos para estar en el grupo de los. Estamos a 2 puntos para estar en el grupo de los, sí, de los 5 peleando. No sé, 1-1, pues tenemos que ganar 2-1. Ok, muchas gracias, profe.